los compañeros de oficina de apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Guanajuato, la Jurisdicción Sanitaria número 2 de San Miguel de Allende, con sus hospitales correspondientes, el pasado 17 de diciembre del 2012, fueron reconocidos por cumplir años de servicio y ser premiados con estímulos y recompensas. En punto de las 10 de la mañana, el secretario de Salud, el Dr. Francisco Ignacio Ortiz Aldana, junto con la directora de Recursos Humanos, la licenciada María Eugenia Gallardo Nieto, y el secretario general del CENSA 37, José Martín Cano Martínez, felicitaron a todos los galardonados y entregaron sus medallas de 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios entregados a nuestra institución. La dirigencia sindical, por supuesto el gobierno del estado a través de las autoridades del ISAPEC, reconocemos, admiramos y valoramos en mucho el trabajo que ustedes desempeñan. Felicitamos particularmente a las compañeras y a los compañeros que este año han cumplido 20, 25, 30, 35 y 40 años de su vida al servicio de México, velando por la salud de los mexicanos. Estas fueron las palabras que el secretario general del CENSA 37 dirigió a los presentes, felicitando a los premiados y deseando felices fiestas. Para cerrar dicho evento, el reconocimiento de dos compañeros por más de 40 años de servicio, María Eugenia Rodríguez Cortés y Rafael Alvarado Solís, quienes se encuentran adscritos al Hospital General de Guanajuato, a quienes los presentes y las autoridades reconocieron con un efusivo aplauso. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Rodríguez Cortés. Hoy fui reconocida por 40 años de servicio. Entré a la Secretaría en 1972, cuando afortunadamente todavía se trabajaba con máquinas manuales, teníamos que hacer programas de vacunación. En la Secretaría de Salud, en la Oficina Central, duré 20 años. Recorrí pues varios departamentos como secretaria de diferentes direcciones. Posteriormente me cambiaron al Hospital General de Guanajuato y ahí sigo laborando. Tengo ya 20 años laborando en el Hospital General de Guanajuato, muy a gusto. La secretaría ha sido mi casa porque ahí es mi primer trabajo, mi único trabajo, y traigo la camiseta muy bien puesta. Mi nombre es Rafael Alvarado Solís, yo soy del estado de Zacatecas, vine aquí en el año de 1972, entré a la Secretaría de Salud en el 72, el 16 de agosto de 1972. Pues mi experiencia laboral dentro de la Secretaría, que duré 25 años dentro de la Secretaría de Salud, duré 20 años en el Departamento de Contabilidad, 5 años en el Departamento de Recursos Humanos y el resto lo tengo en el Hospital General de Guanajuato, es donde tengo mi adscripción. Satisfacciones que he tenido porque he formado una familia. Mi esposa también fue jubilada del hospital, es licenciada en enfermería, hace 2 años que se jubiló. Tuvimos 5 hijos, gracias a Dios y a la secretaria que ahí nos dio para darle su carrera a nuestros hijos. Buenos días, soy Guadalupe Alejandri, tengo 35 años de servicio en la Secretaría de Salud, es mi segunda casa. Empecé en el centro de salud y toda la experiencia que he tenido laboral es muy buena. He trabajado en centros de salud, jurisdicción, Hospital Guanajuato y actualmente estoy en oficina de apoyo, en la oficina de caja. Y pues las experiencias que he tenido me han dejado mucho para bien mío, para bien de mi familia. Entonces estoy agradecidísima. Y espero seguir aportando lo que pueda para la Secretaría. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Terán Padrón.
Estoy adscrito al Hospital Comunitario de San Felipe, Guanajuato. Tengo 20 años de servicio. He laborado en el mismo hospital y estuve 4 años en el Hospital Comunitario de Ocampo. Posteriormente me reingresé a mi plaza de base y el trabajar en la Secretaría me ha dejado muchas satisfacciones, tanto personales, familiares, la amistad de muchos compañeros. Soy María de Jesús Zavala Hernández, adscrita al CAICES Dolores Hidalgo, Guanajuato, jurisdicción 1. Vengo a Guanajuato a recibir mi medalla de 30 años de servicio en la Secretaría de Salubridad, los cuales han sido de mucha experiencia y una pues trayectoria muy satisfactoria, muy bonita, muy agradable, con satisfacciones, con desilusiones, con todo, pero principalmente lo más grande, el amor a mi profesión, que es lo que me tiene en ello. Mi nombre es Rocío Gutiérrez Miranda, trabajo en la oficina de apoyo, tengo 20 años de servicio, me ha dejado una gran experiencia de familia, amigos, compañeros, y pues gracias a mi trabajo he sacado adelante a mis hijos y gracias a mis papás por su gran apoyo que me han dado y toda mi familia. Gracias. Mi nombre es J. Jesús Jiménez, estoy agradecido de trabajar en esta secretaría y mucho más con mi sindicato a cargo del líder sindical Martín Cano. Gracias para todos. Censa 37, un liderazgo activo para ti.